Oli, oli, espero que todo esté sonando bien y que esté funcionando bien. Ah, me gusta mi pelo, miren, ah, pelo. Ya, perdón. Hoy día estoy estrenando un. Ustedes no lo ven, obvio, pero estoy estrenando una. ¿Cómo se llama esto? Una pantalla verde para mejor traqueo, así que no deberían volar las manos en formas raras, creo. Porque ya no debería confundir. Hola, Noé. Mis manos con el fondo. Ahora, ¿qué es el plan de hoy día? Quiero arreglar algunos detallitos de esta cosa de Trid que estaba haciendo. Me falta hacer las tumbas hoy día. Así que ese debería ser como el plan, en teoría, creo. No quería pensar mucho. O sea, no, mentira. Me di caleta de vuelta. Estoy libre desde las 9, más o menos. No sé si se va a rascar bien el ojo. A ver. Aquí está mi ojo, se supone. No, ¿viste? Está mi cabeza. Eso es como mi frente. Ah, pero eso es porque el software de traqueo es raro. Pero se intenta, se intenta. La cosa es que. ¿Qué está diciendo? Se me olvidó. Ah, sí. El tema es que busqué como cosas que boxelear. Actualicé el modelo. No, o sea, este lo actualicé hace un rato, como hace un par de streams atrás. Le puse así como un poco de cariño. Como le arreglé cosita y qué sé yo. Mira, sí, me traquea mejor las manos. Mira. Se mueven más porque tengo fondo verde. Y me salió como 6 lucas en Mercado Libre. Y no es como que compré uno así como que dije, oh, voy a comprar este que se ve súper pro. No, no. Fue como que pesqué el primero que vi, así como, a ver, ya usted. Permiso. Necesito uno de estos, por favor. Quizás. Vamos a borrar esos. Pescar este amigo y lo voy a mover. ¿Cómo es que se mueve? Así. Tu, 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 tu. Debería quedar ahí. Ya, pero no calza, vos. Pollo. Ah, porque el que calza es el otro. Ya, ok. Debo borrar esto. Así que eso, esa es mi historia. Es una mala historia, pero es la que tengo. ¿Ah? Sí, tengo varios trajes. Siempre me hago trajes. Es que este lo actualicé cuando descubrí cómo ponerle los ojos bonitos en para el que hice de año nuevo. Y aproveché de arreglar un bug súper extraño que tiene el Broid. Y es que cuando el personaje abre la boca muy grande, se le salen los dientes aquí abajo. Es súper raro. Así que nada. Hoy estáis armando Exodia. Hola, Bill, ¿qué tal? Qué rico verles por aquí, people. ¿Cómo va? Ups. ¿Cómo va ese Exodia, Agni? ¿Avanzando? Me da risa cuando una vez armamos el computador de una amiga que lo armó de verdad que en varios episodios. Así fue como toda una temporada de anime armando el computador, fuera de broma. Onda, todos los meses se compraba una pieza diferente. Me acuerdo que le pusimos Exodia a su compu. Ah, quedé corrida en una línea. Ah, pero. Esta es culpa de este. Yo lo puedo correr una allá y una allá. Y hago lo mismo que al otro lado. Miren esto, qué story que hice. Ahí lo dejé así liso. No sé si se ve. Ahí lo dejé para el lado. ¿Ven? Entonces, como tut, tut. Ahora lo único que tengo que corregir es esa línea de ahí. Este creo que es de esta. Tengo que. Esto ahí, esos dos. Y. De ahí. Y creo que con eso lo puedo hacer. Ay, tengo que hacer lo mismo en el otro. Okay. Ya está bien. Falta lo caro para la Season 1. Es PSV, espérate, CPU es una cosa. ¿Qué es PSU? Que no sea la prueba de selección universitaria. Placa, voy a asumir que es la placa madre. Arruiné el té, demonio. Ok, está bien. ¿Y la pantalla? Sí, oh, la pantalla. A mí me da risa porque cuando yo armé mi computador la primera vez, o sea, no. No es mi primer computador, pero el primer computador que armé, que me duró hasta hace poquito. Lo cambié, ¿cuándo? El año pasado, creo. Ah, Power Supply Unit. Ok. La fuente. La fuente de poder.
Ah, perdón. No ves esos acrónicos tan bacanes. Tan bacanosos. Yo soy más chiquilina. Ay, no le eché azúcar. Voy a morir si no le echo azúcar. Me voy a convertir en un slime como Grillo. En un slime que toma té y café sin azúcar. Yo no sé cómo lo hace. O sea, té sin azúcar lo acepto. Es como ya, si yo soy mañosa, le echo azúcar a todas las cosas. Pero café, café sin azúcar. ¿Qué clase de monstruo es Grillo que se toma un café sin azúcar? Y no solo un café así como ya del Starbucks, obvio. Hasta yo tomo café del Starbucks sin azúcar. Eso es fácil. Estoy hablando de un café así como hecho en una cafetera de esta italiana. Onda, el café más café que se puedan imaginar, así amargo y fuerte y horrible, y se lo toma sin azúcar. Yo no sé cómo lo hace. De verdad, me supera. Grillo, me superas. Cuando pienso en eso es como, no, es amargo. No, no. Azúcar. Como los niños pequeños. Ay, boté otra cosa. Oye, ¿por qué estoy tan torpe hoy día? Ya sé por qué no me tomé la pastilla en la mañana, se me olvidó. Como que me acordé a las 4 de la tarde y fue como, chale. Creo que se me olvidó por el día de hoy. Bueno. Será. Tatarata. Y tuve que existir con mi déficit atencional así nomás. Momento, tengo que pintar esto. Se pintó. ¿De qué color se pintó? Lo pinté gris, nada que ver. Este blanquito. Blanquito. Esto es un problema. Esto es un verdadero problema, porque no puedo pintar eso ahí. Ya, pero puedo pintarlos de a uno. Puedo pintar como ese y ese y ese. Qué curioso que se traspasen así. Ya, está bien, está bien. Entonces, creo que tengo una copia de esto, así como lo hice con los bordes a los dos lados. Así que creo que es seguro desarmar estos que estoy desarmando. Creo. Es una creencia, no tengo ninguna prueba, pero esperemos tampoco tener dudas. Ya, bacán. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no puedo hacer un elemento tan largo, entonces tengo que dividirlo en tres. Pero si el café de verdad es. Ah, sí, el instantáneo lo prefiero con azúcar. Es que el instantáneo es agua con tierrita, en verdad. No es café. Todos sabemos que no es café, pero hacemos como que es café como para engañarnos a nosotros mismos y a lo mejor igual nos despierta un poquito. Pero no es café. Así como el té en bolsas, como. Porque yo acepto que hay té en bolsa que es té. Pero la mayoría de los té en bolsa, esos que vienen como en caja y que son, no sé, marca Lipton o Supremo o peor. ¿Cómo se llama este? Té Club. Oh, cómo odio el Té Club. Lo detesto porque es malo, es malo. Es tierrita. 80% tierrita. 20% té. Y me estoy arriesgando, capaz que sea menos. Es tan malo. Cuando era chica era como mi pesadilla, porque. Ah, oh, me equivoqué. En mi casa, siempre fueron buenos para tomar buen té. Entonces, pasaba que. Claro, pues venía, no sé, uno le tocaba ir de paseo a alguna parte, a la casa del amigo, lo que sea. Y resulta que tocaba ese infame tecito. Que no le podíais decir que no a la tía, si igual era re buena onda que te servían té, ¿cómo le iba a decir que no? Pero tenía ese té supremo, espantoso, y uno así como, ¿por qué? Mátenme. Yo sufría con ese té supremo, les juro. Como me cargaba, así, me cargaba a tomarlo, lo encuentro tan malo. O sea, no el supremo, el club. Té Club Azul, es como el más barato de los tés. Prefería tomar agua caliente con azúcar, y sin nada más. Detesto ese té. Demasiado malo. Pero está bien. Es parte de, supongo. Creo que lo que tendría que hacer con esto para que funcione bien es que tengo que hacer. O sea, digo, tendría como. En el hipotético que me doy la lata. Como tengo solo este, creo. Ah, no, tengo otros en otras partes. Ah, voy a tener que hacerlo igual. Ya, bueno. Tengo que hacer uno que sea. El doblez. Claro, ese debería poder rotarlo para distintos lados, que sea como la esquina doblada. Y los otros que sean abiertos en los costados. Y uno que sea una tapa. Que ese también debería poder rotarlo para el otro lado, para que sea la otra tapa. Ya, bueno. ¿Por qué?
¿Qué soy así de pava? ¿Cómo no pensé esto antes? ¿Qué hice? Lo pinté. Bueno. Era como. Me equivoqué. En esos problemas en los que no me quería meter y me tuve que meter igual. Que soy pava, esa es la realidad de las cosas. Ay, no quería hacer esto así. Así que eso, ¿qué más les puedo contar? Había estado entretenida. La Pascua estuvo entretenida. Hubo muchos huevitos. ¡Yay! Tengo tantos huevitos que todavía me duran. ¿Pueden creerlo? Estoy así de feliz. Ya, momento. Entonces tengo. Esto. Vamos a mover a este amigo para acá. ¡Qué curioso cómo encajan! Ah, por eso se ven así. Porque les faltan cosas. ¿Se fijan? Les faltan los del otro lado. ¡Oh, qué loco! Ya, bueno, está bien. Eso debe ser culpa del Hollow. Ya. Tengo que. A este amigo. Cavear. Necesito agrandarlo. Como por ahí. Vamos a decir eso. Este. Entonces. Vamos a agarrar este amigo. Debería estar haciendo solo esto y ocultar el resto, pero soy pava, así que no lo voy a hacer. Jaja. Voy a hacer esto. Dije que iba a hacer las tumbas, pero me puse a hacer esto, perdónenme. Esto. No, pues debiera ser un poco menos. Debiera ser hasta ahí. Entonces lo copio. Ah. Esto. Pegar. ¿No? A ver si lo pego. Eso, esto mismito. Y ahora usted se mueve. Tú. Como que me siento con un poco más de confianza ahora en mi voxel art, por decirlo así. Yo sé que una chiquilinés de mi parte, pero es inmensa. En verdad debía haber sacado el de allá, po. Ah, no, porque este es para unir esquina, entonces tiene que ser abierto. Ah, ok, está bien. Por eso, como que ahora me siento en confianza de mi voxel arteación. Antes no. Antes no me creía nada. Yo decía, no, no sé hacer esto, me voy a morir. Ya, momento. Necesito esos dos, ese uno y ese uno. Entonces, este amigo tiene que estar a dos voxeles. Uno, dos. Tiene que de arriba estar en la misma línea. Ya, perfecto. Perfecto. Eso es lo que voy a hacer. Es que voy a pescar. Uy, se ve tan poco porque son negritos también, entonces como que no veo nada. Pero bueno. Quiero pescar esos. Solo esos. Ya. Control C, control B. Debería poder mover. Ahí está. Debería quedar y calzar. Pollo. Bacán. Y todo calza pollo. Lo único que tengo que hacer es. Quedó súper largo, eso sí, po. Un día como chorro mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ups. Ya voy a corregir eso. Paciencia. Tenemos un poco de paciencia. Solo un poquito. Entonces ahora voy a dejarle solo una, yo creo. A ver, espérate, no. No entiendo nada con tanta cosa. Entonces, ¿este amigo de qué? Son verdes. ¿Verdes son benches y lamps? Sí, ya, bacán. Vamos a esconder todo lo demás. Ya está. Está mejor. Tengo la lamparita. Ah, esto está más arriba. O la bench está más abajo. ¿Sí? ¿Está más abajo? No, es esto lo que está flotando. Mira. Esto fue. Ya, bueno, después lo arreglo. Entonces, ¿en qué estaba yo? Me distraje, perdón. No veo nada. Maldito color de fondo. ¿No lo puedo cambiar el color de fondo esto? Hay que ver alguna forma. Bueno, filo. Esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que tabear primero. Eso ya. Igual ahí veo. Poco, pero veo. Quiero dejarle uno nomás. Ahí. Entonces todo eso de ahí. La vela. Yo voy a dejar. ¡Ah!
Allá. Voy a dejar esos dos. Voy a dejarle uno igual. Vamos a dejarle uno ahí. Ahí. Se le dejo ese, ese y después para este lado corto para allá. Así que a uno y uno. Ya, eso vamos a hacer. Para este lado, tu, tu, tu. Uno, de nada. En un momento. Dejo ese. Entonces, desde aquí para allá, dos para afuera. Ah, me equivoqué. Corrieron mal. Ahora sí. Ah, chale. Adiós. Entonces queda ese cuadradito que es como una mitimoteación. Ya tengo que borrarle estas cosas de adentro. ¿Por qué? Porque en esta cosa es importante borrar las cosas que no se van a ver. Porque las calcula igual y me quita voxeles. No creo que me quite voxeles. Espera. Adiós tú. ¡Uah! Adiós tú. Y tú. También. Ya mejor. Op. Ay, ¿cuántos son? Ya, pues señor. No. Uy, ¿cuántos eran? Como muchos. A ver. Los vamos a quitar desde arriba para que no se borren los del costado y esos también y esos uno y de arriba. ¡Tan! Ahí no veo demonios. Odio que veo. Dios santo, no los puedo dejar así. Ya, ok, esto estaba un poco raro. No van ahí, esos de ahí son blancos. Paint. Claro, queda con eso, que es para ir para allá. Y eso es que es para ir para el otro lado, ya entiendo. Y esos son de esos. Ok. Interesante. Ya bueno. Está bien. Ya, y eso debería ser. Entonces ahora plup. Y queda así delgadito. Acá. Entonces ahora estos tengo que sacarle los bordes. Tengo que separar esos bordes en una cosa nueva. Ok. Entonces. Ya, lo que voy a hacer es que este lo voy a transformar en borde. Lo voy a hacer. ¿Ven? Estos Frankenstein horribles que estoy haciendo, bueno. Es porque no sé planificar a futuro, entonces la vendí. Pero ahora lo arreglo. Ya, eso es una cosa. Eso por no pensar en sprites. Porque esto es igual. Es igual que como uno lo haría si estuviera haciendo esto como en 2D. En sprites 2D. Es la misma historia, solo que hay que hacerlos en 3D. A ver. Ahora no sé si me calza la... como la cantidad, pero ya bueno. Vamos a liar con eso después. Tutu. Creo que todos terminan sin esas cositas. Así que a estos les vamos a poner dos cositos. O al revés, bueno, no sé. Vámonos sin los cositos. El último se sobrepondrán los cositos. Está bien. Okay, ahí este quedó con hoyito. Bacán. No sé si me van a calzar los ladrillos, sí. Aunque la vendí. Sí, pues, porque no quedó perfectamente derecho. Adiós. Ahí sí. Y el otro lado, ya, el otro lado estaba bien. Ya, bacán. Entonces ahora lo que debería hacer es, tengo uno de estos aquí. Ups. Y voy a poner desde arriba. Ah, ya son las 11, tan rápido. Oh, por Dios, es que era partida de streamear como tarde, muy tarde. Oh, pero es que estaba buscando qué streamear, o sea, qué auxiliar. El remedio está nada. Perdón. buscando qué auxiliar y estuve harto rato mirando cosas. Como que me encontré cosas súper bonitas, pero que o no siento que soy capaz de hacer o no siento que soy capaz de renderear. Porque eso me tiene un poco frustrada. Por ejemplo, miren. Descubrí que podía aumentar la cantidad de voxeles. Puedo renderear en esta cosa. Entonces puedo poner más cosas. Miren, les voy a mostrar. Aunque esté todo roto, no importa. A poner todas las cosas. Estaba probando hace un rato. Entonces, por ejemplo, ¿qué pongo a esto? Así. Tú, ya están los letreros y las cositas.
voy a render, ahora se ven más cosas, pero todavía no se ven todas las cosas. ¿Te fijas? Y eso es porque tiene un límite como de cantidad de caracteres o como de espacio de memoria, creo. Como que lo aumenté a lo que según decía la página era como el máximo, pero igual no se ve todo. Pero por el otro lado, la misma página tienen cuestiones que tiene una cantidad ridícula de voxeles. Entonces, como, no entiendo. Pero está bien. Ah, la vendí, pues, porque ese lado no debería estar cerrado ahora que lo pienso. Esto está mal. Y esto está mal, porque eso no debería estar. Esto, usted no está. Usted tampoco, y usted no. No. Eso no. Creo que eso es todo. Igual esto fue terrible. A ver. No, no quería hacer eso. Quería hacer esto. Ahora sí. Y quiero... tachar desde aquí para arriba. Y uno ahí. Ya, bacán. Y saco estos amigos de acá. Que tachen para aquí. Todo sería... Claro, claro, claro. Ya, ok. Lo que me falta es pintar eso, que no sé por qué están de otro color. Supongo que porque eran del borde del otro lado, o que se superpusieron. Ya, ahí está. Ahora sí. Ya, entonces, este amigo quería calzar perfecto ahí, calza perfecto ahí. Sí, calce perfecto al otro lado, sí. Después este amigo, yo debería rotar los 90 en... Ups, no, tampoco el Z. Ahí. Voy para acá arriba y justo a... ¡Ah! Quedó corrido. ¿Qué quedó corrido? ¿Fíjate? Quedó corrido. ¿Por qué? ¿No son simétricos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tienen 13. Pues debería tener 6 y 6, ¿no? 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Son 12? Rayos. Y me tinca que si lo giro para el otro lado, y calza. ¡Ah! Odio esto. ¿Cómo arreglo esto? Ay, yo sé cómo arreglarlo, en una forma muy sencilla. Solo tengo que aumentarle un voxel a todo, pero me da mucha flojera. A ver. Ya, entonces, esto tiene 1, 2, 3, 4. Y debería tener 1, 2, 3, 4. Me falta uno para allá. Entonces, esto que es... Estos son 12, deberían ser 13. Coin. Yes. Entonces, voy a agarrar... todos estos amigos de aquí... Voy a mover un voxel. Voy a estirar un voxel. ¿Sonará? A ver. Posiblemente no. Voy a pescar esos. Estirarlos un voxel. Y ya, ok. No pasó nada catastrófico. Muy bien. Muy bien. Qué buena canción. ¿De qué? Ten Carat Hill. Suena como a Sonic. Ah, qué rico. Estoy tomando un tecito muy bueno que se llama Butterscotch Macchiato, algo así. Y que me da mucha risa porque no tengo idea lo que es Butterscotch, pero salía en Undertale. Es todo lo que sé. Todo lo que sé sobre el Butterscotch es que salía en Undertale. Y lo quiero mucho por eso. Oh, Encoding Overload me dijo. Es primera vez. ¿Ustedes vieron algo raro? A lo mejor se glitchó por la cosa que hice al Magica Voxel. Igual puede ser. O porque tengo muchas cosas abiertas. No. My bad. Debería tomar estas dos. Ah, me sonó una notificación. Perdón. ¿No? ¿No? Ok, bacán. Fue algo extraño que hizo... ¿cómo se llama mi amigo? Señor, ¿usted cómo se llama? OBS. OBS me dijo. Pero... no pasó nada, OBS. No me asustes así.
Ya, bacán. Entonces ahora este amigo, tengo que correr todo esto para allá. Una. Aquí sí me va a quedar un poco la crema, pero ya vamos a ver cómo lidiar con eso, porque eso ya tiene un montón de... no debería tener tantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene justo siete. Entonces... de hecho, esto está mal porque... uno, dos, tres... Claro, esto debería tener siete y debería cortar. Vamos a arreglar eso al tiro primero. Esto... es 1, 2, 3, 4. Aquí debería cortar. Es justo ahí. Entonces, vamos a agregar eso, amigo. Ese ahí. 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 Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está todo perfecto. Excepto porque para este lado hace cualquier cosa. Entonces... aquí debería borrar ahí. Va a quedar un poco más corto, pero... detalles. Detalles, detalles. ¡Ah! Lo hice mal. Es uno más atrás. Muy bien. Ahora son uno, dos, tres. Y después hay uno. Estoy que ella además queda cortado. Que estuve bien. 4, 5, 6, claro. Y aquí debería tener otro más. ¡Ah! ¡Qué estupidez! Y esto debería ser cortar justo en esa línea. Debería cortar dos antes. ¡Ah! Odio la vida. Ya, bueno. Como que debería cortar ahí para que no sea tan terrible. Y quedan un poco deformes los... ya ese de 8. Ya, ok, no es perfecto, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Ya, entonces tengo que tomar. Voy a hacer esto. Interesante dilema. Ya, bueno, dejaré la crema y después lo arreglo. Esta es la forma, porque si no, no voy a mover nada. Eso es una cosa que he aprendido de la pega. Hay veces en que uno tiene que dejar la crema. Ups. Hay que saber dejar la crema nomás y después arreglarlo y... porque si no, uno nunca hace nada. Aunque me ha pasado muchas veces. Es como, no, pero es que no puedo hacerlo así porque está mal. Pero resulta que si no, no hago nada y chale, pues. Es mejor hacerlo así y que esté mal. Y después, bueno, se arreglará y se corregirá lo que hay que corregir, da lo mismo. A ver. Ah, no deseleccioné. Dale. La lanzo con el voxel y yo aquí tratando de hacer un martillo de Jason Minecraft. ¡Ah! I feel you, bro. Nanay. Ya creo. Oh. Ajá. Ya, muy bien, muy bien. Me falta. Ahí. Ahí, ahora lo que tengo que hacer es. Tomar colores y hasta echar cositas para el lado. ¿Es esa? Ajá. Tendré que hacer trampa. Pero bueno, soy una tramposa bacana, así que. Listo. Y el otro queda tal cual. Ok, ok. Entonces ahora necesito este. ¡Up! Fallé. ¿Y uno más, please? No, no hay más. Ahí, vale. Ahí, este amigo también uno más. Y queda. Ese no debería estar. Qué divertido. Este no va. Ah, sí va, pero. Bueno, da lo mismo, porque en verdad ahí viene el otro, así que da igual. Ya. Digamos que eso. Entonces, debería poder tomar este amigo. Y existe control D aquí. Oh, ¿qué dice? D es como deseleccionar. Escucha, qué mal. Señores, conozcan el control D. Es una feature muy importante de las cosas. No, mentira.
No es tan importante. Esa soy yo mañoseando porque estoy acostumbrada a Figma. Fallé en el otro lado también. De veras que esto es un cuadrado. Ya lo sabía. Demonios. Ya está bien. Está bien. Dejarlo mal y después arreglar. Esa es la política. Vamos. Point. Ya. ¿Qué crema dejé aquí? Ah, naranjo 2. Ok. Creo que puedo arreglarlo sin problema. Y, ups. Calmación. Ya, bacán. Eso. En esto. Ah, esos tenían que ir de 7 también. Fallé, po. O sea, lo voy a arreglar ahora, pero había fallado. ¿Qué lo diría? Entonces, este tenía que cortarse ahí. Y necesito este. Ahí, ya, perfecto. Pasó piolísima. Vamos a dejar ese agujero ahí. Y voy a tu. Pasando piola. Aquí me gusta esta canción, la encuentro bacán. Entonces ese debería estar lleno con esto. Listo. Y así. Ok, vale. Y pasa piola, ahí no pasa tan piola, pero de ahí es. Y arriba, ¿cómo se ve la rejita? Miren tanto más de la manito, qué lindo. Mesh. Ya, bacán. Entonces, vamos a suponer que esto es cuadrado porque en verdad en la referencia no deja nada, claro. ¿Caché que recién caché quién era, a qué Jace te referías? Y yo como, sí, el martillo de Jace. ¿Qué será ese tal Jace? Recién me di cuenta. Soy una mensa. No sé cómo me demoré tanto. Por lo menos me di cuenta. Podría no haberme dado cuenta. ¿Está haciendo el del juego o no sé si sale con algún martillo en ¿cómo es esto? En la serie, ahora que lo pienso. Desconozco si sale, o sea, digo desconozco porque mi memoria es mala, entonces no me acuerdo con la verdad de las cosas. Pero puede ser. Ya, y vamos a girar en Z. Y ahí. ¡Tarán! Y entonces pude hacer esa L bonita con chorro mil partes. Ahora hay que decirles a todas que se vayan al piso porque estaban flotando. Ya, bacán. ¡Ta, ta, ta! ¡Yay! Eso se supone que es eso que está ahí. Y después tengo otras más, pero las voy a poner después. Ahora quiero hacer una tumbita. De hecho, caché que me falta esa casa. Que es una mezcla de muchas casas. Es como la ultimate casa. La casa más rara. Y estas de aquí que tampoco las he hecho. También son mezclas de casas. Esa creo que no la he hecho y es igual a otra casa de otro color nomás. Vamos a cachar, a ver si la hice. ¿No de esas sí la hice? ¿Las houses? No, están solo estas dos. Y esa es igual. Es igualita, pero es café en vez de blanca. Podría hacerla al tiro. Esa casa. Igual, igual, igual. Pero al bakery y el hospital. Las Graves. Las que quiero hacer ahora. Tengo ahí una flotando. Wow. La puse mal, pues. Dale. Señor, me va así. Aquí. Vamos. El punto de interés. Vamos. El del juego. Ah, ya buena. ¡Ay! ¿Qué mono juegas? Yo me acuerdo que en alguna época. Uy, no me tomé el remedio. En alguna época de la vida jugaba con Nami. Es que, ya, esta es mi historia. No me gusta jugar LOL sola. Porque sé que si juego sola me voy a estresar. Entonces, todas las veces que jugaba, jugaba con amigos. Y como que mis amigos tenían todo y ya estaban como en sus puestos y todo. Entonces,
en algún momento intenté jugar mid, pero mid era muy difícil, entonces fue como, filo, voy a jugar soporte. Pero si sí jugaba tanque me moría, así que empecé a jugar soportes como más, no sé si fáciles, pero igual jugué con Leona en algún momento. Pero me gustaba más jugar con Nami y con Lux como soporte. Lux como soporte es como mi soporte favorito, lo encontraba muy entretenido. Mira. Panadero. Está bien, está bien. En alguna época de mi vida también miraba caleta los torneos. Como que la pandemia atacó con muchos videos y cosas para ver. Entonces dejé de ver tanto LOL. Pero en algún minuto, créeme, veía así la liga y me sabía todos los campeones, los ataques, la estrategia y todo lo demás. Pero fallé. Ah, no. Ahora sí. Quiero esa. Ya, los verdes de siempre, el blanco de siempre. Ya, ese es raro. Entonces este, ese y ese. Espero recordarlo. Y este, ah ya, ese es ese mismo. Son esos tres colores todo el rato. Ya, ok. Ahí está, ahí está. Ya, ok, ok. Entonces vamos a partir con este, que es el principal. Y voy a hacer un cuadrito. Voy a... porque tengo que poner attach. Voy a hacer un cuadrito. ¿Eso cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asumiendo que está en 45 grados, vamos a hacer 14. 13, 14. Ahí está. Ese es más o menos el bloque. ¿Se ve? Un poco más delgado, yo diría que es como cuadrado, ¿o no? Como rectangular, pero no sé si tan poquito rectangular. Debe haber partido con el blanco, en verdad. Porque la parte de arriba es blanca, entonces es como blanco. O a lo mejor cuando brilla es blanco y por eso, y este es como el color base. Decisiones. A ver, yo creo que es como por ahí. Es mi intuición. Después puedo ajustar el tamaño si es necesario. Ya, ok. Tiene. Tenemos otro pedazo. Es como esto. No debería haber hecho eso. Jaja. Y de hecho, ahora que lo pienso, no debería haber hecho esto tampoco. Ah, ya, pero no, no importa. Voy a hacerlos para tener los tamaños nomás. Después los voy a echar para arriba o para el lado. Ok. Ok, eso voy a hacer. Chiñol. Esto. Es difícil. Como que siento que de repente requiere de mí un tipo de pensamiento que no estoy acostumbrada a usar. Como por ahí. Por ahí. Y más al medio, sí. A ver, ahora tengo que contar. Como está saliendo al medio, quiere decir 4. ¿Y cuántos tengo para allá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tengo para adelante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, entonces puedo moverlo uno para acá. Voy a tener 7 y 7. ¿Cierto? Así dicen las matemáticas. 3, 6, 7. Ya, perfecto. Listo, está medio, medio. Ya, bacán. Ay, para los lados, no caché. Jaja. Si quieres avisar y podemos jugar. Uy, no toco el LOL desde hace... La última vez que jugué, jugué TFT, cuando recién estaba partiendo. Y me entretuve caleta, pero después cambiaron el meta, que eso es lo que no me gusta del LOL. Yo tengo muy mala memoria y me cuesta aprender las cosas como... ¿Cómo decirlo? Me toma un esfuerzo mental aprenderme las reglas, entonces que me las cambien todo el rato es como... Igual yo entiendo por qué lo hacen y está súper bien. Y me encanta, por ejemplo, ver los torneos. Sería muy aburrido ver los torneos si uno jugara como todo el rato igual. Sería súper fome. Pero mi corazoncito no puede con tanto. Soy demasiado retro para mis juegos. Lo siento mucho. ¿En serio jugáis mid lane a mí? Qué bacán. Oh, Braum es bacán, el gran bigote. Sí. Pero, o sea, siempre me ha costado jugar con tanque porque soy muy cabeza. Entonces, de hecho, si lo pienso, en realidad por la forma que juego, tal vez debería jugar algo así como... top.
Con algo bien tanque, así, para no morir. Pero la realidad de las cosas es que nunca ni siquiera lo intenté. Pero eso, soy súper cabeza. Entonces jugar con un soporte tanque significaba que yo tenía que iniciar las peleas tirándome de cabeza y tengo muy, muy mal, así como tino, para hacer eso. Entonces siempre me tiraba y solo moría. Es como rayos. Además, igual tengo que decir que yo jugaba LOL en esa época en que las runas eran una cosa. Era como que tenías que juntar las runas y había que comprarlas y tenías ese panel horrible con 1000 runas y había que juntar runas para cada mono y era todo muy espantoso. O Belcoce es bacán. Y encuentro que es muy difícil de jugar. El Malzahar también ese que uno que es como un asesino, ¿no? Que flota. Y Belcoce es el pulpo, que no es un pulpo realmente. Creo. Si es que la memoria no me falla. Encuentro que son difíciles de jugar los mid en general. Me acuerdo que alguna vez Grillo jugaba con Orianna, pero venía y la armaba a D en vez de AP. Y era como, ¿por qué juegas Orianna a D? No hagas eso. Yo así con Nami tratando de darle soporte. No, era muy terrible. Grillo, ¿por qué me hacías eso? Traumas de Vietnam. Sí, el que spamea bichitos, sí, que tienen esos bichitos como de cuatro patas que andan así. Tu, tu, tu. O sea, a mí me da la impresión de que es difícil de jugar por lo que he visto en la liga. Son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chale. Bueno. Listo, ahora son 5 y 5. Solucionado. No me voy a cranear mucho ahí. Ya. Después tiene como una forma rara arriba, pero. Claro, que es como 2 y 2 y después 2. Ya veo. Como. ¿Cómo puedo hacer eso para que sea? Ah, pero. Ya, después lo voy a hacer porque tiene que ser simétrico. Ya, pero no quiero hacer eso ahora. Quiero hacer los dibujitos. No voy a poder con esto de este tamaño. X y Z. Supongo que esto es Z, así que le vamos a agregar un 0. Listo. Me voy a agarrar todo y lo vamos a tirar para arriba. ¡Adiós! Ups. Dije mover. Ah, ¿vale? Ah, es por eso. Upsi. Upsi, dupsi. Y ahora sí. Ya, entonces ahora voy a hacer dibujitos. Te hago dibujitos en el plano y después los pongo donde van. Vamos a partir por este. Tal vez debía haber hecho blanco. Lo voy a hacer con este mismo nomás. Filo. Entonces. Allí, pues. Entonces lo que yo debería hacer es poner. Porque eso voy a asumir que es una sombra y eso es como el brillo. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que en verdad esta parte está como levantada. Ahora aquí no sé en qué demonios se transforma. No me pregunten qué es esto. Voy a copiarlo tal cual y vamos a ver cómo calza después. Rayos. Esto. Ahí, y después son 3, 1, 2, algo así. Ya, ok. Esto para adelante. Difícil interpretar estas cosas. Porque, claro, el dibujo aguanta todo. El problema con Bell es que LOL se ha ido haciendo cada vez más rápido. Y como es un Glass Cannon, entonces estaba siendo más difícil de evitar emboscadas. Sí, po. Lo bueno es que es imposible tanquearlo, porque hace. Sí, no, Belcoce es brígido. Igual sí, o sea. Igual no veo la liga de hace rato, pero entiendo para dónde vais. Hay monos que antes eran lentos y que ahora son un caracolito. Me da penita igual, pero está bien. Hasta que tienes un Sante con 3 dashes. ¡Ah! Sí, no, es como. Es que esa es la cosa, pues. Pa no hacer que los monos se vuelvan como super OPs. Entonces inventan counter. El problema es que después los counter hacen que los monos que eran super OPs ya no sean OP y es como, ay, chale. Es como la gracia del LOL igual, siento yo. Como que va cambiando y evolucionando. Y aparte traen monos nuevos que siempre parten super OPs y mega rotos y después los van arreglando el camino. De hecho, es divertido porque uno puede ver, o sea. Mi impresión para saber qué tan. Ups.
balanceado está el juego es mirar la liga, porque normalmente uno ahí puede ver como qué monos se repiten todo el rato. Y como que con eso uno puede tener una impresión más o menos. De, tal vez debería haberlo hecho con este nomás. Pero filo. Ah, esto está hundido. Ok. Vamos a decir que esto lo vamos a hacer con colores y después lo voy a hacer con forma. Vamos a decir que esto está levantado. Y eso es lo que está del... Ah, no, pues esto es del lo que está normal. Lo que está levantado es blanco. ¿No? Sí. Y lo vamos a dejar así. Y eso va a ser levantado en mi regla. Y el resto va a ser normal y el resto va a ser hundido. Ya, ok. Ok. Voy a echar esto para adelante. Ya. Entonces ahora tengo que traer a estos señores para acá. Señores. Ah, dale. Señores. Vengan para acá abajo. Hoy. Qué buena canción. Es de Pokémon, ¿verdad? ¿De dónde? Eterna City, sí. ¿De dónde es eso? Es como X... No. Es Black and White, creo. Me suena a eso en mi mente, pero no estoy segura. Como que hay un montón de Pokémones que como que se me fusionan juntos. En la mente. Es como... Uy, ¿cuál era este? Es igual a este otro. Pero este lo jugaba en otra época. Rayos. Me da risa que me pase eso. Es como muy de abuela. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué soy así de impaciente? ¡Ah! Perdónenme. Nunca más, lo juro. Ay. Ahora quedó como más chiquito. Claro, porque lo aumenté en uno, entonces ahora no calza, perfecto. Listo, ahora sí calza. Solucionado. No me voy a marear con eso. Esto debería ser así. No. Yo creo que ahí va. Ya, ok. Vamos a poner de lado. Vamos a poner aquí. ¡Plum! Ya. Ah, no. Debería poner ahí. Qué interesante dilema. A ver. ¿Tomar solo esos? Y los voy a echar para atrás. Ya, bacán. Entonces ahora... Creo que puedo, de hecho, hacer así. Y se... Ah, oh, no se borran. Demonios. ¿Ahora sí? Ahí sí. ¡Tará! Y ahí quedó como tenía que quedar. Bacán. Ahora estas otras solo se ponen encima. Qué truco. Me siento estafadora. ¿Qué queda encimita? Ya, bacán. Y quedó perfecto. No me gusta que esté tan arriba. Yo creo que debería estar ahí. Mi mente. Ah, pero es igual topa uno. Ah, bueno. ¿Cómo lo hice? Le ponemos pastito por último. Ya, yeah, ok. Entonces ahora tengo que ver esas levantas que tiene ahí. Tiene... es como lo mismo que esto. Pero ya que tengo eso... Oh, me perdí. Y pues ya que tengo la formita, como que puedo ir sacándole nomás. Ok. Ah, pero antes... Vamos a hacer esto. Y voy a poner... ¿Es en X o en Y? Es mi error en X, creo. ¡Chan! ¿Es de Pokémon Platino? ¡Rayos! Se me mezcla generalmente por consola. Como que... Soy capaz de reconocer de qué consola / época en el juego. Pero no me pregunté cuál es. Excepto... Los primeros tres. Porque eso lo jugué cuando estaba en el colegio y lo jugué demasiado. Entonces, obvio que soy capaz de distinguirlo. Pero además, que confundo alguna canción de la Esmeralda con, no sé, con el Golden Silver o algo así.
No, es que Golden Silver de verdad lo jugué demasiado. Solo por eso soy capaz de distinguir los otros dos. Pero puedo confundir a lo mejor el Esmeralda con el Platino, que los jugué más o menos en la misma época. Es como cuando ya estaba en la universidad. Pero no, si me pongo a hablar de Pokémon no voy a parar. Perdón. Que de verdad me gusta mucho, franquicia estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto, estúpido Game Freak? Ah, si hago eso no funciona. Tengo que hacer un erase normal porque si no, no funciona. Aprendí eso el otro día. Esto aquí. Ah, pero puedo hacer esto. Ajá. Ya, muy bien. Tipo. Ups. ¿Caray? Bueno, voy a sacar eso porque soy bacán. Y le puse una orillita extra. Y ¡tatará! ¡Yay! Hice una tumba. Se va a llamar tumba. Grave. Hoy tengo muchas cosas que se llaman mal, creo. Ah, no, esas son las murallas que hice recién. Rain. Es big, porque hay otras que son más chiquitas. Nombrar cosas es un tema. Ahora que he estado trabajando en Design Systems, y que significa que tengo que nombrar muchas cosas, porque, bueno, nosotros hacemos como todas las piezas que todo el mundo usa, entonces obviamente tengo que nombrar muchas cosas todo el tiempo. Y es como, oh por Dios, difícil nombrar. Nombrar es una pesadilla. Porque tienen que ser nombres que uno diga ya, ok, esto sí es efectivamente la cosa. Y nada, ninguna otra cosa se va a llamar como esto ni se va a confundir como esto. Claro, cuando uno tiene un botón es como ya fácil, es un botón, se llama botón, eso es fácil, easy. Pero después tenéis cosas como los navigators. Oh, qué dolor de cabeza los navigators. Porque claro, partimos nombrando uno que era como el vertical típico ese que va como en el lado, como el que tiene Gmail. Pero el problema era que queríamos originalmente que fuera uno de estos que son igual que Gmail. Es como iconos y tú aprietas un botón y se abre y tiene texto. Pero resulta que nuestros desarrolladores fue como, si hacemos eso al tiro, vamos a estar como hasta el 2025. ¿Por qué no mejor los hacemos los dos como estático y después los juntamos? Y fue como, ah, ya bueno. Bueno, ya, no importa, está bien, MVP y todo lo demás. Que por cierto, es una cosa que a mí me cuesta caleta tener mentalidad de MVP. Porque real que yo quiero todas las cosas. No me citen, no me citen. Pero es que cuando yo estoy haciendo algo, quiero que quede así, pero maravilloso y perfecto y luminoso y con todas las cositas que estoy pensando. Sí, entonces claro, resulta que, obvio, uno quiere que la cosa esté súper bacán, pero yo también programé, entonces yo también sé que hay limitantes. Y es terrible cuando tengo que afrontar esa triste realidad y es como, yo quería que tuviera estas animaciones, te veía tan bonito en mi cabeza, pero no se puede. Y es como, ¡ah! Una parte de mí se frustra y llora profundamente, pero bueno. El rollo es que, por culpa, por ejemplo, eso del Navigator fue un cacho, porque dijimos ya, ¿cómo lo llamamos? Pucha, el que se abre se va a llamar Drawer porque es como un cajón, y el otro se va a llamar Rail porque es como el riel de un tren, ¿cierto? Un rail. Y es como ya, bacán. Y después resulta que alguien ocupó una especie de rail, pero horizontal. Y ya teníamos Navigation Drawer y Navigation Rail, y fue como, ¿ya esto cómo le ponemos? Navigation. Pero ya tenemos lo otro, Navigation. ¡Rayos! Entonces tenemos que ponerle así como Navigation Horizontal. Y es como terrible. ¡Ay, oh, sí! Sí sé, yo entiendo esa postura, pero no es hacer el mínimo de hacer las cosas de mala gana, sino de pensar en qué, cuál es el mínimo esfuerzo para cumplir el requisito. ¿Cachai? Y te juro que a mí me cuesta mucho porque, porque soy una persona que le apasiona todo. No, mentira. Soy una persona que hace las cosas que le apasionan. Y si no le apasionan, no las hace. Es muy terrible. Lo cual, por un lado, es bacán. Porque obviamente eso me hace una trabajadora muy valiosa en muchos contextos.
Pero por otro lado, es muy terrible porque, por ejemplo, me tengo que estarme recordando a mí misma así como, oye, yo, mentalidad MVP. Como, vamos, recuerda que esto tiene que ser el mínimo. No me puedo embalar en querer hacerlo todo. Entonces me pasa igual de repente que es como, ay, pero ¿y qué tal si solo por esta? No, no. Y eso que ni siquiera estoy contando las muchas veces que me quedo 20 minutos, 30 minutos después de la pega porque, ay, que me embalé en esta cuestión y necesito terminarlo ahora o mi mente no va a descansar en paz. Yo voy a estar trabajando toda la tarde sin trabajar y va a ser peor. Entonces ahí se queda una media hora. Pero mi jefa es bien estricta en retarnos en eso. Es como, ella nos dice ya, está bien, te puedes quedar media hora extra, súper, pero mañana llega media hora más tarde. O compensala al final de la semana. Es como, no, no te desgastes de más. Siempre dice, yo los quiero aquí contentos y con energía. No los quiero desgastados, así que descansen. Devuélvanse sus horas. Y es como, está bien, jefa, perdón. No, no, no es jefa, pero se entiende. Sí, sí, ella nos cuida. Porque sabe que a la larga, si nos quemamos, va a ser peor porque todo el mundo va a tirar licencia, entonces al final va a ser un problema y como que... Entonces como, no, gente, vayan y descansen. O como, por ejemplo, hay veces en que ha pasado, el equipo tuvo muchas reuniones, por ejemplo, y son las 5 de la tarde y estamos todos así como mirando el techo en alguna reunión y la jefa es como, ya, ¿saben qué? Filo. Filo, así ya cierran el día, ya no, no... No tiene caso que sigan mirando la pantalla con expresión en blanco. Como vayan y dense una vuelta. Descansen, pasen al perro. Como por favor, lo necesito vivo, gente. Y es como, ay, qué sabia. Qué sabia, mi jefa es bacán ella. De verdad es muy bacán, la admiro caleta. Ojalá, ojalá hubieran más jefas como ella. Y ojalá haberla encontrado antes en la vida, de verdad. Como que me sorprende caleta porque uno no suele encontrarse gente así. La triste realidad es que la gente no suele ser así. Entonces, sobre todo porque, claro, yo igual entiendo que... ¿Cómo voy a hacer esto? Así. Y después tengo que rotarlo. Ok. Entiendo que están como en esta... ¿Cómo se llama? Muchas veces presionados por su jefe o los jefes de su jefe. Entonces como que ya sí vale, pero... Pero no, es que mi jefa es muy bacán. Bienvenido, mi jefa es bacán. Guajaja. Hoy, si no, cuando grande quiero ser como ella, real que sí. Porque la encuentro muy bacán y encuentro que tiene mucho tino como en cachar, en leer eso del equipo, como cuando estamos súper desgastados, porque pasan distintas cosas. Ay, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Sí, importante esas cosas. Bueno, en los trabajos, como a mí me ha tocado trabajar en toda serie de empresas de todo tipo de tamaños, creo ya a esta altura. Creo que las empresas chicas suelen ser más. Uy, no, Nanay. ¿Qué tal, Raster? Lo que sea. Perdón, siempre estoy segura que leo mal tu nombre y que siempre lo leo mal y colapso y soy una pava, lo siento mucho. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a tu cargador? A todo esto. Ah, no, pues decía que me he encontrado en muchos lados como que no... no hacen lo que deberían en el sentido de que un buen flujo de trabajo debería tener respaldo. Yo me acuerdo cuando estaba de productora en la serie, me preocupé de buscar maneras de hacer respaldo semi-automático. Voy a decir semi porque igual los tenía que triggerar yo a mano. Pero bueno, estamos hablando de un ámbito de animación. Igual me las arreglé para poner... No, acuerdo, creo que era Mercurio. Con ayuda de Grillo. No, esto es más ancho que eso. A ver, necesito ver la referencia de nuevo. Y es un poco recto ahí, según yo. Ah... Sí, es un poco más inclinado y un poco más recto. Ya, ok. Tú, vamos a deshacer esto. Ahí está. Entonces, un poquito más. Bueno, y la cosa es que... claro, yo me preocupaba de hacer respaldos porque encontraba que era algo valioso, pero en la mayoría de los casos... ¡Mira! Y quedan todos separaditos. ¡Qué lindo! Pero no es lo que quiero.
A ver, momento. Como un 45 grados, puedo mover esto en 45 grados, puedo rotar. Así como en grados. Sí, 45, please. Ups. No en Z. En Ni. No, eso fue en el eje equivocado. En X, entonces. Perdónenme, no me sé los ejes. Para el otro lado. Menos 45. Oh, 45 es mucho. Ahí está. Pero queda tan rarito. Ya, igual lo puedo arreglar. Vamos a decir que es 30. Vamos a decir que es 30. Y bueno, la cosa es que eso, pues. Pero de nuevo, yo no soy estándar de nada. Como que se sepa que eso era una rareza en la vida del mundo mundial. Y la realidad era que la gente, o lo que yo he observado, es que la gente muchas veces ni siquiera hace respaldos de nada. Es como, existen. Y se están arriesgando. Es como, lleva una lata, porque entonces uno no puede trabajar tranqui de que si te mandas una embarrada no vas a echarte el servidor de todo. Y eso, o sea, mi triste historia. Me acordé de eso, apito el comentario de Edville. Así que eso. Ah, lo dijiste en Discord. ¡Ah! Tienes razón. Perdón, es que soy una cabeza de pollo. Demonios. Nanay. ¡Qué paja! Ah, eso es, ¿sí? Esto es, miren, lo logré. Esa es la forma. ¡Yay! Hashtag es la forma. Pero eso. Es cuático porque, sobre todo cuando, o sea, no. Una cosa que pasa con los humanos en general es que les cuesta mucho como prever el futuro. No estoy diciendo que tengan que leer mentes o hacer cosas adivinatorias ni nada de eso, sino que me refiero como a esa planificación a futuro. Es súper mala. Entonces muchas veces prefieren ahorrar, entre comillas, en todo ese tipo de cosas que a la larga implican un gasto más grande, como por ejemplo no tener respaldos de los servidores o trabajar en producción. Ay, cómo odio. Alguna vez me tocó trabajar en una pyme en la que todos hacían producción y era un espanto. Yo al final tenía como mis propios servidores locales para levantar las cosas antes de subir la producción, porque era como, no voy a estar subiendo. O sea, primero era lento estar subiendo esta cuestión. Bueno, a veces no era directamente producción, a veces teníamos como un servidor de prueba. Pero igual era lento subir toda la payasa a un servidor de pruebas para ver si es que efectivamente estaba funcionando y qué sé yo. Así que aprendí a montar servidores locales yo misma y a levantar mis proyectos en local. Pero no siempre podía hacerlo. Habían proyectos que estaban derechamente rotos y no tenía cómo montarlos como en un servidor local y tenía que saber subir el proyecto cada vez y mirar arriba cómo estaba viéndose la payasa. Y era una lata, real que era una lata. Y era como inútil además porque era mucho rato de esperar a que la cuestión se subiera y se viera y refrescar el caché y toda la payasa. Y era tiempo perdido al final. Y era como, pero, señor jefe, por favor, tengamos un servidor decente. O sea, como, montemos bien esta cuestión, dediquémosle tiempo a arreglar el servidor de prueba, o sea, el servidor local que no funciona. Y no, no, porque hay que resolver esta cuestión primero, después lo vemos. Y ese después nunca llegaba y era como, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué usted así? Pero bueno, ese señor ha sido en mi vida completa, Laura, que no son pocos años, gente, créanme, soy un elfo muy longevo. De verdad ha sido la empresa del meme de las pizzas. Real. Las pizzas eran verdad en esa empresa. Lo cual lo encuentro muy terrible, pero bueno. Vamos a poner ahí. Sí, era muy terrible. Ah, estas van como un día. ¿No se va a notar si van un día? ¿O sí? Sí, es terrible. Sobreviví a una empresa de pizza, gente. ¿Pueden creerlo? Y sí, no se notan. Las voy a dejar pintadas esta vez. Si no, no se notan. A lo mejor podría hundirlas y pintarlas. Bueno. Control C, control V. Vamos a echarle una para atrás.
Creo que ahí quedó bien. Ya. Ahora deselecciono. Y hago esto, y esto, y esto. Y quedaron. Ah, mira qué bonito. Ya, me gusta, me gusta. Entonces ahora lo que tengo que hacer es... Lo malo es que no quedó al medio, pero bueno. ¿Qué importa? Hay 4 y hay 3. Quedó casi al medio. Kind of. Tendré que aplicar stream todos estos días para ver quién se da la penita por mí. Pero cómo, no tenéis que streamear para eso. Uno streamea para compartir sus cosas, no para conseguir dinero. Para eso ármate un OnlyFans. La razón por la que decidiste recientemente ponerte con el desarrollo web es porque te gusta mucho el rollo de retroweb. Ah, creo que lo habéis mencionado. Sí, sí. Ahí yo mirando para allá, así como súper para allá. Pero es porque tengo el chat, en vez de leerlo ahí arriba, lo leo acá al lado en el OS. Perdónenme, gente. ¿Puedo arreglar eso? A ver. Estaba segura que lo había arreglado antes de streamear. Usualmente lo hago. Pero hoy día estoy estrenando una versión nueva de esta cosa. Creo que anda mejor. Pero no sé si es por la pantalla de atrás. Me ha reconocido las manos perfecto. Está así, pero... ¡Wash! Tengo manos. Ya, perdón. Lo siento mucho. ¿Cuándo modelar chones? ¿Por qué voy a querer modelar chones? No quiero modelar chones. ¿Por qué voy a querer hacer eso? ¡Sí! ¿Cómo tengo...? Ah, tengo manos. Mira, tengo manos. Tengo manos. Pero no para LOL. Tengo manos solo para mi existencia. Esto, tab. Tab. Ahí está. Al piso. Ya, para acá. Tengo la segunda tumbita. Yay. Real que quiero montar esto, pero como que hoy día intenté. Lo que hice fue agarrar todas estas cuestiones y las puse en el piso. Así, plup. Y dije, a ver si es que me sirve de mapa. Y no, no me sirvió. Entonces dije, ya no. Necesito real sentarme onda en el carita y ponerme a hacer un mapa. Un mapa de treat. Que tenga como dónde están distribuidas las cosas en el espacio. Para poder hacerlo así en 3D bonito. Y después yo creo que esto lo voy a tener que exportar como OBJ o algo así. Y renderearlo en otra cosa como Blender. O aprender a renderear bien en Magic Voxel. Como que esas son mis opciones. Ahí. El otro día me pinté las uñas de muchos colores, pero como me dio lata pintarla entera, pinté como la pura puntita de la uña y quedaron tan lindas, pero ahora se están descascarando. Porque soy una irresponsable que no se cuida las uñas. Soy como las niñas chicas, que se pintan las uñas una vez y después como se les olvida. Y salen a jugar con tierra y después quedan con todas las uñas destrozadas. Esa soy yo. Ya, momento. Yo esta casa me la voy a traer porque esa casa... No. Ah, hay una que es igual. Esa es igual, pero de otro color. Se la voy a traer para acá. Porque está más chiquita. Está más chiquita. Está más chiquita. A lo mejor yo la hice intencionadamente más chiquita. No me acuerdo. Bueno, está más chiquita. Entonces vamos a cambiar los colores a esto. Esto. Estas son. Qué buena canción esta. Esta es de los monos gigantes, ¿no? De la raid de los monos gigantes. De los Pokémon gigantes. Ya, me retiro para ir a mi home. Llegó mi compañero. ¡Ánimo! ¡Que le vaya bonito! ¡Suerte con el cargador! ¡Gambaré! Esto ya. Voy a cambiarle color a esto. Entonces, para cambiarle color a esto, necesito saber qué colores tiene esto. Cosa. Yo sé que a nadie le gustó Sword and Shield, pero a mí me gustó. El rollo de los Pokémon gigantes me encantó, lo encontré muy entretenido. Me gustaba mucho hacer las raids. De hecho, me da mucha pena que en el Scarlet Violet las raids funcionen tan mal. Jugaría mucho más ese juego si no fuera porque las raids se pegan y se caen. Y como que... Porque las raids de este juego eran bacanes. Yo, de verdad, así días que me conectaba al juego solo a hacer eso. Entraba y paseaba así, sacaba un montón de Pokémones. Porque en verdad que me gusta mucho coleccionar Pokémones. Probablemente por eso me sigue gustando ese juego. Ya, a ver, ¿qué color es este ya? Ese es ese cafecito y este es... Ah, me engañó. Y este de acá es el del medio. Ya, ok. Entonces la puerta es el del medio.
Narujudo. ¿Y el techo? Ah, es ese de allá. ¿Qué tal si hago trampa y dejo este como el techo, que es como más fuerte? Me gusta más. Voy a usar esos tres. Ok. Veamos cómo me va. Chale. Shift Tab. Ahora sí. Entonces, a ver. A seleccionar todo este amigo. A pintar de este color. ¡Ay! Bien, ahí está. Ya, entonces, ¿este es el más claro? Creo que sí. Le voy a pescar todos los blancos. Los voy a pintar de este color. Ahora pesco todos los verdes. Y los pinto de este color. ¿Quedaron bien? ¡Ah! ¡Mira! No funciona. Me faltan esos verdes, sí. Puedo pintar de este mismo, pero no tiene mucho sentido. Ya, esto sí lo voy a pintar de este. A ver cómo quedó. Sí, güey, quedó mucho más bonito. ¡Mira! ¡Qué lindo! Y me tomo tan poco esfuerzo. Me pone tan feliz eso. Solo cambia los colores y ya está listo. Bajar este amigo aquí. Porque lo moví mal. Ah, es que está más grande que. Ah, ya me acuerdo por qué. Está más chiquita. Porque cuando la hice calcado a esto. Pero obviamente la perspectiva hace que ese lado sea más largo que el otro. Entonces yo la achiqué. Pero no quise esto. Qué mensa. Ahí. Ojalá. Tutu. Mira qué boni. Es más bajita así. Me estresa que sea más bajita. A ver. Oh, como que eso está más atrás, entonces se ve más bajita. Mira, ya, y al piso. Ahí quedó entre medio los letreros. ¡Más! ¡Qué felicidad! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Cómo le va? Se va a jugar un poco de FL Studio. ¿Qué es eso? Bueno, que le vaya bien, Agni. Si hace algo bonito, mande fotitos. Mi problema con Pokémon es que hay cosas que funcionan, pero las tiran. Experimentan sin tiempo y buenos productos incompletos. Sí, o sea, sí. Es que por eso, como que si la parte que te gusta es coleccionar bichos nuevos, Pokémon no decepciona. Si te gustan las otras cosas, busca otros juegos mejores. Porque Pokémon vaya a encontrar buenos experimentos. Eso sí, buenos experimentos. Pero nunca perduran. A mí, por ejemplo, todo el rollo de lo. Qué forma más graciosa de ponerlo, Leon, pero real que sí. La gente de Pokémon Company hace un tremendo esfuerzo año a año en dispararse en los pies. Se esfuerzan, hacen agendas y reuniones solo para poder dispararse en los pies con mayor eficiencia. Es una tradición ya de la franquicia. Ah, esta y esta son iguales, pero están para los lados contrarios. ¡Qué estafa! Recién me vengo a dar cuenta. ¿Por qué no me di cuenta antes? Como nadie me dijo. Ya, vamos a copiarla. Y vamos a hacer un flip. ¿Dónde está? En X. Tun, tun. Listo, tengo una casa nueva. Ya, y esta va como. Ah, dale. Como por ahí. Más o menos. No sé por qué le pongo tanto color, si igual voy a tener que mover todo, pero bueno. Está bien. Ya, ¿qué más puedo avanzar? A ver. Algo cortito, porque se me va a ir la hora. De hecho, me quedan 5 minutos. Debería cerrar el stream. O sea, igual el stream es poquito idea, pero. Pero necesito acostarme temprano o moriré. Moriré, gente. Mi fan de la saga de Mega Man. ¡Oh, Nanai! Pero igual sacaron el Mega Man 11. No sé qué tan bueno era. Tengo un amigo que es fan de Mega Man y como que lo he visto disfrutar los Mega Man Legends y los Mega Man cosos que sacan de vez en cuando. Entonces voy a asumir que algo bueno están haciendo con Mega Man. Maybe. Maybe. Estoy totalmente asumiendo. Y a ver, vamos a ver si es que logro sacarle por lo menos un render a esto. Así como que se vea. Como que parezca. A ver. ¡No! ¡Miren! ¿Por qué eres así, maldito Magica Boxer? A ver. Estos son. A ver. Estos son las houses. Estas igual las puedo sacar y no se ve.
Y puedo sacar los letreros, creo. No, ese me va a este. ¿Qué otra cosa puedo sacar? Los árboles no. La carpa claramente no. Este no, porque lo tengo ahí. La Graves la puedo sacar. El hotel está ahí. Esto lo necesito. La pizza está acá. Animal Cage, esa de ahí, creo. Rackstore. Oh, está ahí. Lo tenía escondido. Benches. Esto ya lo vi. Ya, esto es el MVP. Ah. Pero señor. Me da mucha risa. Es porque se le acaban los boxeles que hace eso, por si acaso. Como que no tengo suficientes boxeles, no hay suficiente memoria para esto. Y muere. Ya bueno, vamos a sacar ahí una. Un intento de fotito. Ya. Se avanzó. Se avanzó un poquito. Última la recopilación de Mega Man Zero y ZX, solo eso. El cierre de Mega Man Dive. No cacho. Creo que lo último que supe de Mega Man era esto de que cuando estaban haciendo esta cosa, ¿cómo se llama? Cuando hicieron Mighty Number 9 y que era como, ¡uy! Somos el seguidor de Mega Man. Y no fue. Y todo el mundo fue, ¡ah, buh! Y después, mucho, mucho, mucho tiempo después sacaron Mega Man 11. Y eso fue lo último que supe. Y que mi amigo dijo que no era malo, pero lo había encontrado fácil. Creo que era ese juego. No me acuerdo. Mi memoria es mala. Ya, people. Este fue un stream cortito porque me atrasé haciendo cosas. Quiero terminar este proyecto. Ya me queda tan poco. Creo que solo me queda duplicar cosas y ya estoy. Así que eso, voy a, de nuevo, yo sé que he dicho esto infinitas veces, pero voy a ver si me hago el tiempo en la semana. Teóricamente, estoy mirando marzo. Todavía no cambio el calendario, porque soy así. Bueno, estamos en primero de abril. Hoy día, odio este día porque la gente dice noticias y cosas y son mentiras. Aunque el video que hizo Nintendo estaba chistoso. Me reí, francamente. Ojalá hagan más de esos videos. Estuvo bacán. Lo disfruté. Si no lo han visto, búsquenlo. De Nintendo, April Fools de hoy día. Estuvo bueno. Bueno. Ya, a ver. Futuro. El miércoles. Miércoles debería ser stream normalito. Debería jugar, yo creo, algo como tranqui, porque de nuevo llego a la pega y estoy cansada y todo eso. Posiblemente, o sea, he pensado así como, debería jugar el Fantasy Star los miércoles, pero no. No me da el cuero. Tengo que grindear todavía, además. Tengo que grindear un rato, porque si no, no vamos a sobrevivir, gente. Así que se va a quedar para el sábado. Idealmente el sábado voy a ver si esta vez logro streamear más temprano. El sábado pasado que era streameé como a las 10, igual que siempre. Porque soy así. Pero voy a intentar streamear un poco más temprano. Antes de las 8, dudo. Pero se intentará. Y eso, el miércoles posiblemente, no sé. Siempre juego entre... Tengo 4 juegos para jugar ese día, teóricamente. En mi mente. El Stardew Valley, el Moonlighter, el Mario Kart o el Dead Cells. Dependiendo de cómo esté el ánimo, cuál voy a tomar de esos 4. Pero yo creo que voy a seguir con el Stardew Valley porque estaba simpático y hace tiempo que no lo tomaba. Me gusta caleta ese juego. Y eso. De nuevo, recordarles que está el canal de Discord, si es que nos han unido y han pasado por aquí por primera vez. Grillo debería ponerlo allá arriba, en sus pantallas debería aparecer por este lado. Si no, busquen en el About acá abajo. Debería estar en un icono muy chiquitito. tengo espacio solo para hacer una cosa a la vez. Y eso. Ese fue mi mini stream de hoy. Gracias, Grillo. Siempre tan atento con los links. Eres mi mejor bot. Tengo que poner eso de la exclamación lurk y esas cosas. Y tengo que agregarle bots al Discord también. Pero vamos, un día a la vez. Mucho que hacer. Así que eso, people. Gracias por venir y conversarme. Siempre se agradece. Espero que tengan una bella, bella, bella semanita. Y voy a ver si es que hay alguien haciendo cosas. Tal vez haga una raid. Así que quédense aquí hasta que cierre todo como corresponde, please. Eso. Ya. Me voy al cerrando para buscar la raid.
Nos vemos, people. Bella semana. Adiós.